Buenas tardes, estimados colegas y amigos del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para mí es un gusto y realmente un placer en esta tarde participar como moderador de nuestra siguiente conferencia sobre los criterios de oportunidad en el marco del ciclo de estas conferencias virtuales sobre derecho penal, procesal penal y derecho penal juvenil, que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, junto con su Comisión de Derecho Penal, hemos organizado. Decía en los inicios de este ciclo de conferencias que lamentablemente por las circunstancias que todos conocen, tuvimos que cancelar nuestras actividades académicas presenciales. Debido a esto, pues el Colegio de Abogados y la Comisión ha realizado pues un esfuerzo para mantener las actividades académicas en el ámbito del derecho penal. Y para mantener estas actividades académicas, esta tarde contamos con dos estimados colegas y amigos que nos acompañan y que van a desarrollar un tema sumamente interesante y a los cuales voy a presentar. Primero, a nuestro colega y amigo de Colombia, Carlos Andrés Guzmán Díaz. Carlos Andrés es abogado, especialista en ciencias penales de la Universidad de Externado. Realizó estudios de maestría en Derecho en la Universidad de Externado y Política Criminal en la Universidad de Málaga, España. Es doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Además, realizó estudios en Puerto Rico, Chile, Washington y Göttingen, Alemania. En su ejercicio profesional, se ha desempeñado como defensor, fiscal, juez especializado, subdirector nacional del sistema acusatorio y director nacional de derechos humanos de la Fiscalía y magistrado auxiliar de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia y procurador judicial ante el Tribunal de Bogotá. Es docente, Carlos, en el pregrado especialista y en la especialización y la maestría en diferentes universidades en Colombia, como por ejemplo en los Andes, en Bogotá, en la Universidad Libre de Cali, Cartagena y Pereira, o la Universidad Cooperativa de Colombia en Popayán, la Universidad Bolivariana en Medellín, entre otros. Además, es un conferencista habitual de CEJUL en diferentes países de América Latina e invitado en varias universidades de España. Es autor y coautor de varios textos, entre ellos El principio de oportunidad, Instituciones procesales penales por consenso, así como Acusación privada y sistema acusatorio, entre otros. También nos acompaña nuestro colega y amigo Carlos Enrique Núñez Núñez. Carlos Enrique Núñez Núñez es costarricense, abogado de la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, máster en Administración de Justicia Penal en la Universidad Nacional de Costa Rica. Se ha desempeñado como juez penal en el Poder Judicial, fiscal y juez de conocimiento en Costa Rica. Fungió como docente de la Escuela Judicial en nuestro país. Es conferencista y capacitador internacional, participando en ponencias y cursos en México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, entre otros. Actualmente se desempeña como juez de flagrancia en Costa Rica y es profesor del posgrado en la Universidad para la Paz de la Organización de Naciones Unidas. Es autor del libro Cómo habla la justicia, publicado en México, y coautor de varios textos, entre ellos Reflexiones del nuevo Código Procesal Penal de México, Acusación privada y sistema acusatorio, principio inmediato, entre otras publicaciones. Como pueden observar, tenemos dos colegas con un amplísimo y excelente currículum.
Además, en esta conferencia, decíamos al inicio, se conjuga una interesante coincidencia. Los tres somos Carlos, así es que la conferencia de la Carolina, porque tres Carlos en una sola conferencia es, bueno, bastante casualidad, sobre todo porque ahora los niños no acostumbran tanto ponerle Carlos. Pero bueno, nada más como introductorio, me gustaría decir que el tema de los criterios de oportunidad parece ser un tema eminentemente procesal, pero es solamente una apariencia, porque detrás del tema de los criterios de oportunidad encontramos temas de política criminal, encontramos temas de política de persecución del Ministerio Público, encontramos también temas de carácter criminológico sobre la aplicación de este instituto, además también claramente temas de carácter procesal. Además es un tema de una gran relevancia porque está estrechamente relacionado con el principio de legalidad. Y creo que dentro de la amplitud y complejidad del tema se encuentra la pregunta es, ¿cuándo se puede prescindir de una acusación? ¿Y por qué criterios? ¿Y en qué casos? ¿Cuáles son las razones o los motivos por los cuales el Estado que ejerce su ius poniendi puede en algunos casos y en cuáles decidir que no lo ejerce? Esto tiene serias implicaciones, no solamente con el principio de legalidad, sino que también con el principio de igualdad. Las razones, ustedes como expertos en el tema, las conocen muy bien y nosotros vamos a deleitarnos, estoy seguro, con una excelente conferencia, con un tema que es de siempre actualidad y que tiene relación, como decía, no solamente con la materia estrictamente procesal o procesal penal, sino que va más allá y llega hasta la política criminal, incluso me atrevería a decir que también hasta la teoría de la pena, porque está a la base también qué finalidades está buscando el sistema, qué finalidades está buscando las penas, si nos orientamos por criterios de prevención absoluta o criterios de prevención relativa, o si estamos utilizando estos institutos procesales como una forma de lo que denominan algunos como la descriminalización. Yo creo que es más apropiado hablar de una desjudicialización, porque en realidad no es una descriminalización, sino que más bien es una desjudicialización, como nosotros lo hemos tratado en una materia que es en la materia penal juvenil, como criterios de desjudicialización y ubicamos al criterio de oportunidad como una de estas formas llamadas alternas o de solución de los conflictos. Bueno, sin más, quisiera nada más señalarles a los expositores, a los dos Carlos, a Carlos Andrés y a Carlos Enrique, que van a tener 25 minutos para hacer sus exposiciones, iniciando Carlos Andrés Guzmán, posteriormente Carlos Enrique Núñez, y posteriormente vamos a tener un periodo de 10 minutos para preguntas y respuestas. Los dejo en palabra, con la palabra con nuestro colega Carlos Andrés Guzmán Díaz. Muchísimas gracias, profesor Tiffer. Muchas gracias. Eso es un honor estar aquí en este escenario tan importante participando. Además, ser presentado por usted, profesor Carlos Tiffer, que es un reconocido autor en temas de responsabilidad penal juvenil en la materia y que además muy generosamente en su momento prologó algún texto que escribí sobre ese tema. Y también está al lado del profesor Carlos Núñez, juez de la República de Costa Rica, reconocido en Latinoamérica por ser uno de los formadores más relevantes en temas de dirección de audiencias y en temas de lenguaje democrático.
Por eso debo dar las gracias también al Colegio de Abogadas y Abogados de la República de Costa Rica, que nos ha abierto este espacio para aprovechar un escenario que a veces suele ser algo complejo, y es ese escenario en que nos encontramos en algunos países de Latinoamérica en un confinamiento, en un aislamiento, pero que es una muy buena oportunidad para utilizar este tipo de herramientas y acercar distancias y mostrarnos como lo que somos, pueblos hermanos que compartimos las mismas preocupaciones y que tenemos una lectura común de un código de procedimiento penal o un código procesal penal en el caso de Costa Rica, donde está permeado por muchas instituciones, una de las cuales vamos a hablar el día de hoy, y me voy a centrar inicialmente en un poco en la historia de dónde surge este concepto de principio de oportunidad, y luego al final haré una mención muy somera sobre algunas coincidencias que podemos encontrar en estos orígenes con el Código Procesal Penal en el caso de Costa Rica. Y más bien en las preguntas, sí me gustaría un poco ampliar lo que tiene que ver todo con las causales del artículo 22 del Código Procesal Penal costarricense. Si es necesario, nos vamos también a la, si mal no estoy, la ley 7576 de Costa Rica sobre responsabilidad penal juvenil. Pero por ahora voy a mostrar solamente la parte histórica y de dónde viene y por qué resulta importante también comprender un poco lo que viene. Así que para eso les tengo una presentación, que es esta, que no sé si ya debe estar saliendo en pantalla, que es esta que tenemos aquí. Igual, por favor, todas las preguntas las pueden apuntar ahí en el chat. Entiendo que hay un chat para que podamos hacer preguntas. Todas las preguntas que se les ocurra, por favor, estaríamos encantados con Carlos Enrique y de mi parte en poder atender esas preguntas y poder abordar algunos temas puntuales en materia de principio de oportunidad. Básicamente porque de lo que vamos a hablar hoy, para centrar entonces el tema, son estas raíces del principio de oportunidad. Usualmente se nos dice que nuestros procesos penales son de alguna forma una conexión muy fuerte, un raigambre muy fuerte hacia los sistemas norteamericanos. Eso es lo que nos han dicho y lo que en todas partes nos dicen. Al menos en Latinoamérica sabemos que los códigos de Binder, las propuestas de Córdoba, las propuestas de Vélez Mariconde, las iniciativas que se han hecho en Latinoamérica usualmente están auspiciadas por personas que tienen un conocimiento de los modelos adversativos, que conocen o el modelo de Virginia o el modelo de Puerto Rico, en nuestro caso, o el modelo del sistema federal de procesamiento en Estados Unidos. Y lo que hacemos es incorporar en los 90s y en los 2000 y algunos países de una forma un poco más reciente, como en el caso de Panamá, de Uruguay, de Argentina, lo que es incorporar estas reglas de procedimiento, usualmente con un marcado norte que es el de los Estados Unidos. Sin embargo, hay un instrumento que no tiene ese raigambre gringo, que no tiene esa orientación hacia los Estados Unidos. Identificar de dónde viene también es muy relevante porque nos permite entender cuáles son esas conexiones y cuáles son esas preocupaciones que existían cuando esta figura se creó. Y es así que esta figura no tiene nada que ver con los Estados Unidos. La disposición de la acción penal, o como decía el profesor Tiffer, la desjudicialización, no tiene nada que ver con Estados Unidos porque ellos tienen una disposición mucho más amplia, casi que discrecional, del ejercicio de la acción penal. Ellos deciden en qué caso hay papers o en qué caso hay no papers, en qué caso hay cargos y en qué caso no hay cargos. Deciden qué cargos plantean, deciden de pronto considerar que un cargo puede ser de una naturaleza, lo pueden hacer. Y hay una cierta liberalidad en la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, en determinar cuáles son los casos en los que sí o los que no es válido ejercer la acción penal. Pero nosotros no tenemos esa misma lógica. Nosotros no trabajamos sobre una lógica de absoluta disponibilidad de la acción penal. Nosotros trabajamos, y aquí viene el punto de amarre, nosotros trabajamos sobre la base del principio de oficialidad. Así vamos a ver cuál es entonces nuestro origen. Cuando estábamos en Europa, como en la época posterior a la Revolución Francesa, siempre había una preocupación sobre la forma en que se podía ejercer la acción penal y frente a quién. Y resulta que veníamos de una gran desconfianza de lo que se hacía en la monarquía, donde era el rey el que definía a través de sus agentes, a través de sus procuradores, qué era lo que se podía ejercer y qué era lo que no se podía ejercer. Entonces el rey decía, bueno, vamos a investigar esto y no vamos a investigar esto otro. Entonces surge la preocupación por el principio de legalidad. Y esa preocupación del principio de legalidad, que se ha entendido luego como oficialidad u oficiosidad, esa preocupación implica que no solamente la legalidad debe consistir en establecer claramente cuáles son los tipos penales,
sino también establecer que en todos los casos es obligación ejercer la acción penal. De tal forma, este principio de legalidad queda ya por allá en el siglo XIX, más o menos, queda consagrado en los códigos procesales penales de Alemania, de Baviera, del Imperio Austrohúngaro. Todo esto queda consignado como una obligación de ejercer la acción penal. El Legalitätsprinzip dice claramente que es un deber del Estado ejercer la acción penal, es un deber de las autoridades que investigan poder ejercer la acción penal. Luego, más exactamente, en 1854 en Alemania, también en la época de Prusia, también se dice, bueno, sí, vamos a investigarlo todo, pero vamos a tener una especial consideración de algunos casos. Y empiezan a hacerse algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, en casos donde exista un interés público reducido. Y entonces se habla, por ejemplo, de que no será necesario investigar casos de mendicidad, de aquellas personas que se dedican a vivir en la calle, que en ese tiempo puede ser una conducta penalmente relevante, y entonces deciden, bueno, esto no lo vamos a investigar porque es posible que esto no sea un interés del Estado en perseguirlo penalmente, que puede tener otras alternativas, en fin. Luego también señalan que tampoco era una obligación tan importante perseguir los casos donde la afectación al patrimonio económico de las personas resulte insignificante. Y también algunas conductas relacionadas, por ejemplo, con el honor, con la honra de las personas, dicen, bueno, esto realmente no es necesario que todos los casos los investiguemos, y empiezan a distinguir aquellos casos que se pueden motivar por instancia privada y aquellos que el Estado debe investigar de manera, diríamos hoy, de manera oficiosa. Entonces, ese es el contexto donde nosotros estamos arrancando. Venimos de una época de posrevolución francesa donde tenemos esta preocupación y se empiezan a incorporar en los códigos, y particularmente en Alemania, esa obligación de ejercer la acción penal en todos los casos, o en la mayoría de los casos al menos. Pero toda esta discusión sobre el principio de oportunidad se la debemos al señor de la foto, a Julius Anton Glaser. Julius Anton se dedica a estudiar un poco el procedimiento penal vigente para aquel entonces, decíamos el de 1854, pero antes de eso, él ya se había ido para Escocia y Gales, y se había ido a estudiar un poco cómo era que funcionaba la disponibilidad de la acción penal. En el Reino Unido, particularmente donde se va, que es Inglaterra y Gales, encuentra que hay una posibilidad muy importante de no perseguirlo todo, que ellos tienen esta forma de disponer de la acción penal bastante libre, y él lo que hace por allá en 1849-1850 es investigar un poco, y su trabajo permea el Código de Procedimiento Penal de 1868, donde establece que está bien, la legalidad es un principio, pero al lado debe estar otro principio, que él es el que inserta la palabra principio de oportunidad, Oportunitätsprinzip, y él dice claramente que hay casos en los cuales no debería hacerse la acción penal porque resultaría tal vez desproporcionado, y porque esos recursos para investigar penalmente deberían enfocarse hacia otros comportamientos tal vez un poco más relevantes. Con estas ideas en la cabeza, entonces aparecen ya nuevos códigos procesales penales, y en 1924 ya en el Strafprozessordnung, el código procesal penal alemán, ya se construyen unas categorías de posibilidad de no ejercicio de la acción penal. ¿Cuáles son estas categorías? Y aparecen incluso todavía hoy en los códigos vigentes. La última reforma fue la del 2009 en el Strafprozessordnung. Aparece claramente en los artículos, o en las secciones, o en los parágrafos, mejor, que es como se denominan allí, artículo 152, 153, letra A a la F, 154, casos donde no es necesario ejercer la acción penal por, como muy bien lo decía el profesor Carlos Tiffer, por razones de política criminal. Entonces, las ideas de política criminal empiezan a permear al Código de Procedimiento Penal para decir qué casos merecen ser investigados y qué casos no merecen ser investigados. Roxine Schunemann, en un texto bastante reciente, clasifican todas estas causales en básicamente cuatro criterios, que son los criterios que quiero conectar. Tal vez en la ronda de preguntas los voy a conectar un poco más ampliamente, pero los quiero conectar con los artículos 22 y 23 del Código Procesal Penal de Costa Rica. Entonces, en el código, si ustedes revisan, seguramente, lo digo para los amigos que no son de Costa Rica, sino de pronto mis paisanos que están por acá,
En el Código Procesal Penal de Costa Rica se establece, en los artículos 22 y 23, lo mismo que establece en el Código de Procedimiento Penal colombiano, pero de una forma más amplia. Dice más o menos lo mismo que señala el 324 en Colombia, pero de una forma mucho más amplia, mucho más generosa, diría yo. Y esas características coinciden básicamente con las mismas que en su momento pensó Glasser, que son las mismas que aparecen hoy en día en el código, en la ordenanza procesal penal alemana, que son básicamente englobadas en estas cuatro categorías que traen Roxin y Schünemann. La primera son casos de insignificancia, es decir, casos donde hay una mínima culpabilidad o son hechos cometidos en el extranjero que en Colombia o en Costa Rica o en Alemania, pues no, de pronto no merecerían ser investigados si, por ejemplo, ya fueron sancionados en otro país y en Colombia pues ya se haría inviable o injustificado invertir todo el aparato judicial en investigar algo que ya fue sancionado en ese país. Lo mismo sucede en otras legislaciones, pero me centro, por ejemplo, en hechos insignificantes. Cuando uno revisa el artículo 22 del Código costarricense, se encuentra que es una descripción con una riqueza muy importante, porque habla en general de hechos insignificantes. Vamos a ver si coincide con lo que estoy diciendo. Hechos insignificantes, ni siquiera habla de lesividad insignificante, habla de que el hecho, tal vez ontológicamente considerado, sea insignificante. Es decir, que casos, por ejemplo, donde la lesividad del comportamiento resulte ser de menor entidad. Por eso, muy bien lo decía el profesor Tiffer, que lo que resulta es conectar los criterios de política criminal con la teoría del delito, con los parámetros de procedimiento penal, de pura técnica procesal. Entonces, cuando el artículo 22 señala casos de insignificancia, podría uno pensar que están orientados a casos, por ejemplo, donde la lesión al bien jurídico tutelado es poca, o por ejemplo, para ponerlo en términos un poco más recientes, cuando el incremento del riesgo permitido en los términos de imputación objetiva, o cuando la concreción del resultado, o cuando alguna de las características, por ejemplo, de principio de confianza, o de, qué sé yo, de prohibición de regreso, pueden ser valoradas de una manera de una entidad menor, uno podría considerar que ese hecho puede resultar, desde la perspectiva de la construcción del delito, de una significancia menor. Lo digo por los tiempos presentes donde en Colombia al menos, no sé en Costa Rica, la violación de medidas sanitarias, por ejemplo, puede tener una repercusión importante en estos días. Cuando una persona quebranta una medida sanitaria, pues hay una consecuencia que puede ser una consecuencia incluso de derecho penal en Colombia, no lo sé en Costa Rica, pero cuando hay esa afectación, por ejemplo, a la violación de medidas sanitarias, uno puede hacer también valoraciones sobre la gravedad del comportamiento. Pero además el código en Costa Rica, el artículo 22, señala casos de mínima culpabilidad y es interesante conectarlo, por ejemplo, con los artículos 29 y siguientes del Código Penal costarricense. Cuando nos dice, por ejemplo, que un exceso en una justificante que se explique por circunstancias de emotividad, eso está conectado necesariamente con mínima culpabilidad. O, por ejemplo, cuando el Código Penal de Costa Rica nos habla de ese error de derecho, que uno podría traducirlo al Código Colombiano como un error de prohibición, donde ese error resulte vencible, pero hay circunstancias que hagan particularizable el juicio de reproche de la persona, es posible que uno pueda allí aplicar principio de oportunidad. O incluso, en el contexto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero también en el contexto del Código Penal de Adultos, uno podría hacer valoraciones sobre el grado de imputabilidad y determinar, por ejemplo, casos donde la imputabilidad es menor. El Código de Costa Rica habla de imputabilidad disminuida. Uno puede considerar, por ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad con las leyes costarricenses o con el código alemán, puede considerar la posibilidad de aplicar principio de oportunidad en esos casos donde la imputabilidad es bastante menor. En el sistema de adolescentes se habla modernamente de una imputabilidad diferenciada. En ese texto que amablemente me comentó me prologó el profesor Tiffer, hacemos alguna mención sobre el tema. Y en esos casos, entonces, uno podría aplicar principio de oportunidad cuando ese juicio de reproche, que es lo que consiste el principio, o mejor, la categoría de la culpabilidad, cuando ese juicio de reproche sea de secundaria consideración. Pero también, dice en el código alemán, dice que también es posible aplicar principio de oportunidad cuando el interés del Estado en perseguir sea un interés sustituible. Es decir, que ya el interés de penar se puede sustituir
por un interés en restaurar. De hecho, si uno revisa los trabajos de Roxino, uno puede encontrar que para él la reparación tiene unos efectos claros en materia de prevención especial, porque la persona sabe que va a tener que sacar de su bolsillo y esto le va a costar y va a ser muy traumático, incluso con la posibilidad que existan algunos códigos de suspender el proceso para someterse a un procedimiento, a una etapa probatoria, a una suspensión del procedimiento a prueba. Entonces, de esa forma, lo que se sustituye es el interés por imponer una pena, que puede ser de prisión, por un interés en que la persona que fue perjudicada por este delito pueda ser restaurada por él. De hecho, leyendo recientemente las tesis de los tribunales de Camboya, del tribunal de Sierra Leona, encuentro, por ejemplo, que el permitir la participación de las víctimas dentro de los procedimientos penales o de amicus curiae dentro de los procedimientos penales es una forma de buscar que esos escenarios de restauración se puedan dar incluso dentro de los más graves crímenes contra la humanidad. Entonces, hay unos intereses que son del Estado, pero que también en algunos casos, cuando de pronto se trata de delitos de una entidad mediana o una entidad menor, se pueden sustituir por unos intereses que son los intereses de la víctima ser reparada, que es uno de los principales propósitos del sistema de justicia. Reparar a la víctima es un tema central en sistema de justicia, no solamente castigar por castigar. Y algo de esto dice la resolución 4034 de 1985 de Naciones Unidas. Entonces, allá hay un interés sustituido. Luego viene un interés prioritario, donde ese interés prioritario dirá, bueno, vamos a ver, perseguir penalmente a alguien es muy valioso, sí, está bien, esto es muy importante para el país, pero hay otros intereses que son más relevantes que los que aparecen solamente en el Código Penal o en el Código de Procedimiento Penal, y son intereses ya de seguridad del Estado o de colaboración con el Estado. Seguridad del Estado porque, por ejemplo, habrán casos donde el enjuiciamiento penal pueda generar problemas más complejos, más relevantes. Por ejemplo, debatir en un juicio público las rutas de navegación de los países que cuentan con Fuerzas Armadas. Costa Rica, por fortuna, es tan tranquilo que no necesita Fuerzas Armadas propias, más allá de la policía. Entonces, pero países que tienen, por ejemplo, la necesidad de tener cubierto su mar territorial, entonces de discutir sobre las rutas, por dónde sí o por dónde no se realizan actos de patrullaje, pues puede comprometer la seguridad nacional cuando de pronto en el otro extremo de la balanza se ve que la sanción penal no es tan relevante y que tal vez, por ejemplo, eso puede encontrar una solución más acorde en el ámbito del derecho disciplinario. Pero también en casos de colaboración con el Estado, que también el artículo 22 del Código Procesal Penal nos dice algo al respecto. En el artículo 22 se señala, por ejemplo, que habrá casos donde en delincuencia organizada se pueda prescindir de la acción penal, en casos donde la colaboración de las personas pueda servir de alguna forma para esclarecer comportamientos graves. Por ejemplo, dejamos de investigar a una persona para desarticular toda una organización criminal dedicada, qué sé yo, al tráfico de estupefacientes, al tráfico de armas, o a la trata de personas, que es un tema bastante sensible en los últimos años en todo el mundo. Entonces, sí se puede dejar de perseguir penalmente porque hay unos intereses más relevantes, hay un interés prioritario, dicen Roxine y Schoeneman, en investigar ciertos comportamientos o en dejar de investigar para salvaguardar otros intereses más relevantes. Y luego dicen los autores que puede haber también un principio, y eso está en el 154 de la Ordenanza Procesal Penal Alemana, hay unos intereses que son intereses privatizados que desplazan al interés del Estado, a ese principio de oficialidad o de oficiosidad, desplazan al Estado para perseguir penalmente un comportamiento. Y se trata de casos de acción privada, de acción particular, de acusación privada, donde el Estado dice, bueno, realmente yo no sé si debería investigar esto, pero si usted lo quiere investigar, tenga ciudadano, investíguelo, y usted va a ejercer la acción penal. Nosotros en Colombia, pues lo tenemos desde hace muy poco, pero sé que en Latinoamérica, en Costa Rica, en México y en otros países de la región, pues ya en Ecuador con el COIP, hay unos más importantes avances en materia de acusación privada o de acusación particular, donde el particular de alguna forma desplaza o se le permite mejor, para ser más precisos, que ejerza la acción penal, y de esa forma entonces el Estado dice, bueno, yo realmente aquí no voy a seguir investigando, investigue usted. Entonces, con este contexto muy general,
es que quería como contarles que nuestro principio de oportunidad, como lo conocemos ahora, no es necesario buscarlo en los códigos norteamericanos, ni en las reglas de evidencia de Puerto Rico, ni en las reglas federales de procesamiento criminal en Estados Unidos, no. Porque ese principio de oportunidad en realidad tiene un raigambre mucho más claro en las leyes alemanas. Y si nosotros queremos comprender un poco de qué va esto, pues tenemos que buscar aquellos países donde se ha permeado la figura del principio de oportunidad con mucha más claridad. Recientemente, con el profesor Gómez Paballo, escribimos un texto que se llama Instituciones Procesales Penales por Consenso, donde explicamos cuál ha sido el impacto de ese entendimiento, por ejemplo, en Japón, en algunos países de Europa, particularmente cuál ha sido como el desarrollo y cuáles han sido las ventajas. En nuestro país, por ejemplo, hablando de Colombia, no ha sido tan generosa la aplicación del principio de oportunidad, ha sido realmente escasa, pero eso es porque tal vez no se le ha dado toda esa... Bueno, por un lado puede ser un problema de reacción, a mí me gusta mucho cómo está redactado en Costa Rica, con unas cláusulas mucho más abiertas, por ejemplo, en materia de necesidad de pena. Y también es un tema de confiar un poco en la necesidad de fortalecer este tipo de instituciones para que los limitados recursos estatales en perseguir un delito se puedan dedicar a perseguir conductas que nos parezcan realmente relevantes y que nos preocupen como sociedad. Entonces, cada país tiene, por ejemplo, sus criterios de política criminal. Hoy en día, Colombia, por ejemplo, tiene su atención puesta en delitos contra niños, en delitos de corrupción. Seguramente Costa Rica tendrá también sus preocupaciones, qué sé yo, en materia de tráfico de drogas, en materia de tráfico de migrantes, en materia patrimonial. Pero cada país desarrolla sus propios conceptos de política criminal, pero lo importante es crear herramientas para que esa política criminal permita priorizar casos y enfocar esos recursos a investigar los casos que identificamos como casos más relevantes en un momento histórico determinado. Así que con esto, nuevamente agradezco al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica por permitirme este diálogo con ustedes. Y bueno, quedo completamente atento a todas las preguntas que puedan surgir y sobre todo para poder tener algún diálogo de lo que ha sido la experiencia en Colombia con la aplicación del principio de oportunidad, o que ustedes nos cuenten un poco de cómo ha sido el desarrollo del principio de oportunidad, o como se denomina en México, el criterio de oportunidad, frente a las figuras que nos interesan. Por lo demás, ahí están los datos de contacto. Por aquí siempre estaremos compartiendo cosas de derecho en esta red social. Así que muchísimas gracias. Y los dejo entonces con el profesor Tiffer y el profesor Carlos Núñez, quien a continuación abordarán entonces otro par de temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su excelente, interesante conferencia. Vamos a continuación a escuchar a nuestro colega, el licenciado Carlos Enrique Núñez, sobre el tema de los criterios de oportunidad. Muchas gracias, don Carlos, y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas los que nos siguen a través de este esfuerzo que hace el Colegio de Abogados y Abogadas por compartir con ustedes temas relevantes del derecho penal, del derecho procesal penal y el derecho penal juvenil. En este espacio me han invitado a hablar un poco, compartir con ustedes un poco sobre los criterios de oportunidad, y yo quería centrarme sobre un tema que a mí realmente me ha llamado la atención con la aplicación del criterio de oportunidad, que es ese control jurisdiccional, el control que hacen los jueces y juezas de lo que quiere la fiscalía. Don Carlos Tiffer, desde el inicio, nos hablaba que no es solo derecho procesal lo que hay detrás de los criterios de oportunidad, del principio de oportunidad, sino que estaba detrás de eso la política de persecución criminal, y también el principio de legalidad. Algo de esto también, obviamente, nos hablaba el doctor Guzmán, Carlos Andrés Guzmán, a quien felicito por su exposición. No quiero que se me honrado de quien modere esta mesa sea el doctor Carlos Tiffer, que es también un reconocido jurista latinoamericano y que ha cruzado fronteras sus libros, y que para mí realmente es un honor ser presentado por este moderador y compartir obviamente mesa con don Carlos Guzmán, con el doctor Carlos Guzmán. Bueno, vámonos a la materia. Todavía no voy a poner la presentación,
Pero dentro de un momento voy a estar compartiendo a ratos la presentación que traigo, porque solo quiero que tomemos en cuenta algunos elementos que vienen ahí. Ya don Carlos Andrés nos adelantó, nos puso como acto introductorio, tema introductorio, de dónde viene este principio de oportunidad y cuáles son algunas causales que están reguladas en el artículo 22 en Costa Rica, y nos trajo a colación aquellas causales que también están en Colombia. A mí me parece importante también indicar que en nuestros países latinoamericanos tenemos tres espacios de trabajo con los delitos. La política criminal, que es la que crea el delito, que es la Asamblea Legislativa quienes crean los delitos, a través de toda su creación de normas. Recientemente en Costa Rica, ¿cuál tuvimos uno de los delitos recién creados? El acoso callejero, que antes no había delitos relacionados al acoso callejero, ahora se convierten en delito. Algunas figuras, incluso que eran contravencionales, se convierten en delito con sanción penal. Y esto es por lo que llamamos política criminal. Esa política es la creación de normas de persecución, de normas penales que castigan ciertas conductas. A partir de 2008 en Costa Rica, de 1998 en Costa Rica, disculpen, se crea la figura de el criterio de oportunidad, que es o también indicado como el principio de oportunidad, que es una contraposición, decían algunos, al principio de legalidad, y otros también, como don Carlos Guzmán, que alguna vez escuchaba sus conferencias, hablaba sobre que no hay ninguna contraposición, y ahora vamos a ver por qué. Es la posibilidad que tiene la fiscalía de que, a pesar de que el legislador le dijo persiga estas conductas, y tiene que perseguirlas, según el artículo 22, está obligado a perseguirlas, inmediatamente hay una excepción y dice, pero en estos casos usted puede prescindir de la persecución penal. A esto se le llama política de persecución criminal. En nuestros países, y hablo de México, hablo de Colombia, algunas veces estos lineamientos de política de persecución criminal no han sido del todo claros. ¿Quién emite las políticas de persecución criminal? Las emite, en conjunto con la Fiscalía General, el Consejo Nacional de Fiscales. La reunión de las personas o del ente acusador, como quiera que se llame en sus países, el ente acusador se reúne con las grandes cabezas que deben rodearlo y deciden cuál va a ser la política de persecución criminal que van a llevar. Si me va a interesar perseguir más corrupción, si lo que va a ser una importancia enorme será los delitos relacionados al narcotráfico, los delitos contra la propiedad. Es decir, tiene que haber establecido una política de persecución criminal. Por eso este tema es tan importante en nuestros países, porque desde 1998, que empieza el código en Costa Rica, desde los años 2004-2005, que empiezan algunas reformas en Sudamérica, hasta los 2010, que se dan las reformas en México, el tema de la persecución criminal no ha llegado a ser tan claro y detallado para saber nosotros cómo aplicamos de manera clara los criterios de oportunidad que están establecidos en el artículo 22. ¿Y qué son estos criterios de oportunidad? Bueno, precisamente son reglas o criterios de oportunidad reglados, por eso es que son taxativos, que dicen, en estos casos, en el caso de Costa Rica hay cuatro de estos, en estos cuatro casos usted puede dejar de perseguir a la persona total o parcialmente de algunos delitos. Es una persona que no es que no hayan pruebas contra él, pueden haber muchas pruebas, de hecho tiene que ser delito lo que se le está dejando de perseguir. Tiene que por lo menos tener una descripción de un delito realizado. Y es la posibilidad de no ser llevado a la justicia. Voy a compartir con ustedes una presentación sobre este punto. Bien, en esta presentación tenemos varios, tenemos uno de los criterios que se está, como verán ustedes, perdón, disculpen que le haya hecho para atrás, acá está. Como verán ustedes, aquí están los cuatro puntos de los que hablaba el doctor Guzmán. Insignificancia, pena natural, imputado colaborador y penalidad en el extranjero es una opción, la última opción que nos da el código. En insignificancia, ya Carlos Guzmán adelantó bastante sobre a qué se refiere esto de insignificancia. La pena natural es la posibilidad que del delito haya existido una consecuencia tan grave para quien realizó el hecho que no haya necesidad de persecución penal ya.
para la fiscalía, como criterio de oportunidad, es decir, la conducta puede ser típica, puede mostrar toda, mostrar una gran cantidad de pruebas, y sin embargo, la fiscalía dice, me aparto de perseguir y evito judicializar este caso, como lo indica el doctor Tiffer, y continúa la vida de esta persona dictándose para él un sobreseimiento definitivo, es decir, el archivo total de su causa sin consecuencias penales. Algunos de estos casos, dice, daños físicos y morales, por resultaría desproporcionada la pena, y lo asemeja al perdón, a las causales de perdón judicial que están en el Código Penal costarricense. El imputado colaborador es el que vamos a estudiar ahora después, pero quiero entonces detenerme a explicarles y hablarles un poco de la penalidad en el extranjero, que es una causal muy interesante y cuya descripción legal a veces llama confusiones. Es muy sencillo, es aquellos casos en que la persona, aquí tenemos un círculo acá, que no es tan complejo como se lee. Hay una extradición activa, una extradición pasiva. La extradición activa es cuando yo remito a la persona del país hacia otro país, y la pasiva es cuando yo soy el que está pidiendo a la persona de un país hacia mi país. Entonces, cuando la pena menor sea cometida, por ejemplo, pongamos el caso de Costa Rica, una persona comete un delito de muy bajo monto en cuanto a penas, en cuanto a la lesión al bien jurídico tutelado en Costa Rica, y sin embargo está siendo perseguido en otro país por un delito mayor. En ese otro país dicen, necesito que me envíen a la persona, pero yo no puedo dejar ir a una persona que está siendo perseguida por un delito en el país, dejarla ir a otro país hasta que yo no cierre esta causa. Entonces, ¿qué se ideó el legislador? Bueno, el criterio de oportunidad, porque la pena posible a recibir en el otro lado es mayor a la pena que puede recibir en el país. Por eso es que permite hacer la extradición, que sea juzgado en el otro país, y si es sancionado en el otro país con una pena mayor a la que pudo haber sido sancionado en Costa Rica, se extingue la acción penal por sobreseimiento definitivo. Claro que tanto en los casos en que exista el imputado colaborador como el caso en que tengamos penalidad en el extranjero, no se aplica el criterio de oportunidad con extinción de la acción penal, sino hasta que se haya cumplido la colaboración eficaz y hasta que no se haya determinado cuál es la pena en el extranjero. Esto quiere decir que lo que hace en la primera aplicación de criterio de oportunidad en estas causales es que se suspende la acción penal para esos casos mientras se decide sobre la colaboración y sobre la penalidad en el extranjero. Veamos el caso de la penalidad del imputado colaborador, conocido también como el famoso testigo de la corona. Ya lo han oído ustedes mencionar, en Costa Rica hemos tenido casos muy sonados con respecto al testigo de la corona, al imputado colaborador, y acá me resta nada más indicarles que el código nos brinda en qué casos se puede dar este tipo de aplicación. En cuanto a delincuencia organizada, nos dice que cuál es la delincuencia organizada, y para eso los invito a ver la ley contra la delincuencia organizada, en artículo primero, que se trate de criminalidad violenta, delitos graves y casos de tramitación compleja. En esos casos puede permitirse el no perseguir la acción penal. Un segundo. Vamos a ver cómo hago acá. Para salir aquí, bueno, dejar de compartir. Muy bien. ¿A qué vamos a ir con esto? Bueno, como ustedes verán, yo les he hablado de muchos requisitos que tiene el Código Procesal Penal de Costa Rica para poder aplicar el principio de oportunidad. Algunos de esos requisitos serán formales y algunos de esos requisitos serán de oportunidad. Los requisitos legales están establecidos también en el código, y vean ustedes que dice que quien pide el criterio de oportunidad debe ser el fiscal con una firma de su jefatura, de la Fiscalía General o el fiscal que esté en superior grado. También debe ser presentado en un momento oportuno, hasta antes del desarrollo del juicio oral. Y también nos exige algunos requisitos
formales relacionados con cómo debe pedirse, ante quién debe pedirse y en qué casos debe pedirse. Sin embargo, existen algunos criterios, algunos requisitos que se han denominado requisitos de oportunidad, requisitos donde tendría que establecerse cuándo se puede pedir esto. ¿Por qué es esto de los requisitos de oportunidad? En realidad, al ser una política de persecución criminal, esta solo recae en la fiscalía. El juez o la jueza no tienen política de persecución criminal. Y este es el tercer elemento del que yo le hablaba con relación al delito. Política criminal de la Asamblea Legislativa, política de persecución criminal de las fiscalías, y el juez es simplemente el aplicador de la norma de acuerdo al caso solicitado por la fiscalía en contraposición a lo que establezca la defensa también. Pero no tiene la posibilidad de decirle a la fiscalía: deje de perseguir este caso por criterio de oportunidad o persigue este caso, porque no tiene esta política de persecución criminal. Parece muy sencillo entenderlo desde esa manera, porque no nos imaginaríamos a un juez que le dice a la fiscalía: oiga, ¿sabe qué? Esto que me está presentando usted me parece insignificante. Si bien es cierto, lesiona el bien jurídico, es insignificante, es muy poco, así es que yo le voy a aplicar un criterio de oportunidad oficioso. No existe tal posibilidad en ninguno de los códigos que conocemos, porque partimos de sistemas adversariales donde la fiscalía tiene el control de la acción penal a través también de la política de persecución criminal. No podría ser eso un juez. Tampoco el juez podría decirle: óigame, ¿por qué no le aplica criterio de oportunidad a este señor que parece que participó menos en acción delictiva? Mejor a este otro que parece ser lo que llamamos el pez gordo, el que realmente tiene mucha responsabilidad acá, aplíquele a este y que el otro declare en contra de este. Entonces yo aplico una política criminal como juez. Eso no se da ni puede darse jamás. Es más, les cuento esto y yo sé que muchos dirán que es irrisorio pensar en una situación como esa. Entonces, la diferencia, lo que tenemos que establecer es cuáles serán los requisitos de legalidad, procedibilidad del criterio de oportunidad y cuáles son criterios de oportunidad, cuáles son los requisitos de oportunidad y hasta dónde va a llegar el control del juez, porque vamos a esto. El fiscal va a solicitarle al juez la aplicación de un criterio de oportunidad. ¿El juez qué opciones tiene? Dice el código que el juez dice, si no lo admite, esto en artículo 23, nos deja claro el código que puede una posibilidad de rechazo. Si el juez puede rechazar, y eso nos permitirá ver, entonces, ¿por qué causales podrá rechazar? No lo dice el código. El código es totalmente omiso en indicarnos cuándo no podrá dejar de perseguir el delito el fiscal. Pero entonces nos brinda algunas opciones, la jurisprudencia nos brinda algunas opciones. Pero vámonos de nuevo a la presentación. Acá podemos ver que parte de las críticas hacia el criterio de oportunidad están en la negociación. Pensemos en un testigo de la corona que tiene que negociar con la fiscalía. El colaborador debe tratarse de haber cometido una conducta menos reprochable, indica la norma. Entonces dice, la colaboración eficaz tiene que generarse. Perdón, que estoy compartiendo otra, dice acá. Ahora sí estamos en la pantalla que es. En esta, la negociación, el colaborador debe tratarse de una conducta menos reprochable y debe tratarse de una colaboración eficaz. Esto se da a nivel de investigación. Una información esencial que evite que se perpetren otros delitos, esclarecer el hecho investigado o evitar que se continúe el delito. En cuanto a la información útil, se genera esta información útil para probar la participación de otras personas en el delito. Entonces esto se da en investigación y se da en juicio. Es muy criticado porque dicen que es una negociación privada, que la víctima no debe ser informada sobre esta y que no va a poder querellar si no lo ha hecho.
y es criticada por considerarse una traición o una inmunidad transaccional. Sobre este aspecto, sobre la inmunidad transaccional, ya se ha escrito precisamente sobre esta idea de traición que incluye el criterio de oportunidad. Pero entonces, se ha dicho que una vez que están estos requisitos, yo puedo ir ante un juez a pedirle que le dé inmunidad a una persona que no va a ser castigada frente a otra que va a ser castigada con mi declaración en un juicio oral o que yo voy a brindar información durante la investigación. ¿Quién decide que mi declaración fue eficaz? ¿Quién decide que mi participación fue menor que la del otro? ¿Quién decide que yo voy a tener una sanción y que el otro no va a tener una sanción? En principio debería ser la fiscalía. Creo nada más que se está compartiendo ahí una pantalla que no corresponde. Uno de los aspectos que se señalan es, bueno, si esto es así, si esto le corresponde a la fiscalía o le corresponde al juez decidir sobre esto. Y quiero nada más comentarles, si tienen dónde apuntar por aquí, algunos votos constitucionales que pueden funcionar bastante bien. El voto 2662-2001, ahora sí parece que estamos con la pantalla, el voto 66-2001, del 4 de abril del año 2001, nos señala, insignificancia, el control que el juez debe ejercer se limita al examen de los requisitos formales establecidos en la ley. El análisis de conveniencia, utilidad y necesidad de la persecución penal corresponde efectuarlo al Ministerio Público. Clarísimo este voto 2662-2001 de la Sala Constitucional de abril del año 2001. Desde aquella época, la Sala Constitucional establece claramente que en los casos de insignificancia, o sea, en los casos de aplicación de principio de oportunidad, el control que el juez ejerce es un examen de requisito formal establecido por la ley. El análisis de la oportunidad corresponde únicamente a la fiscalía. Sin embargo, en otro voto posterior de la Sala Tercera, ahora no de la Sala Constitucional, en el voto 795-2009 de la Sala Tercera, indica que el procedimiento para aplicar el criterio de oportunidad comprende la autorización del superior jerárquico del fiscal, quien deberá solicitar en etapa intermedia la aprobación del criterio de oportunidad, si el juez lo omite tras constatar la concurrencia de los presupuestos esenciales, y pone entre paréntesis, el tipo de criminalidad, la menor reprochabilidad de la conducta del colaborador y la autorización del fiscal competente. Es decir, nos indica como requisito formal la menor reprochabilidad de la conducta al colaborador. Esto nos abre un nuevo espacio, porque parecía ser que quien decidía quién era, qué era menos reprochable, iba a ser la fiscalía. Porque desde un punto de vista, objetivamente, podríamos decir que quien decida quién persigue, a quién no, y a quién le quiere aplicar el principio de oportunidad, podría ser a la fiscalía y no al juez. Pero la Sala Tercera aquí nos dice, no, sí le corresponde al juez. Lo vamos a mezclar, este requisito junto con los requisitos formales. Y la Sala Constitucional, en el voto 12090-2009, que me parece esencial para poder comprender totalmente el alcance del control jurisdiccional sobre el criterio de oportunidad, señala que en cuanto a la colaboración efectiva, ojo esto, que es el caso del testigo de la corona, es el órgano de la acusación, o sea, la fiscalía, quien debe decidir la conveniencia y necesidad de su aplicación, según lo previsto por el legislador. El juez ha de ser un control de legalidad sobre la aplicación de dichas medidas, pero no sobre la oportunidad y conveniencia. Es el fiscal quien decide al final si es conveniente, si es oportuno aplicar esto. No el juez cuando dice, no, pareciera ser no oportuno porque a mí me parece que aquí el otro tiene más responsabilidad y debería estar aplicándose el criterio de oportunidad. Y entonces, el voto 1712-2013 de la Sala Tercera se da la vuelta de nuevo, después de este voto de la Sala Constitucional que les acabo de decir, dice, si bien la ley le aplica un amplio margen de negociación e incluso la potestad para prescindir de la persecución penal, también es cierto que fija un límite para el ejercicio de esa discrecionalidad,
y con ello anula la sentencia venida en alzada, aplicando el control sobre requisitos esenciales por parte de la Sala Tercera. ¿Qué nos quiere decir la Sala Tercera con esto? Nos está queriendo decir que el control sobre algunos elementos sustanciales y de oportunidad le corresponde igualmente analizarlo al juez. Frente a una posición de la Sala Constitucional contraria, según mi punto de vista, que nos dice que ninguno de esos requisitos debe ser analizado por el juez. Más recientemente, la Sala Tercera, en el voto 1030-2014, indicó que en efecto sostienen el voto anterior, señalando que hay requisitos de oportunidad, dice que también deben ser relacionados con el testigo de la corona en estos casos, dice que en esta lógica de negociación que tiene, no obsta que el juez haga esta valoración para ver si se hace o no se hace ese control jurisdiccional sobre elementos esenciales. Este punto no es pacífico, y no es pacífico por varias razones. El primero es que si un juez solo aplica un criterio de análisis de los criterios de oportunidad presentados por la Fiscalía solo de forma, podría tener un desamparo a los derechos de las víctimas. Es decir, si el juez no puede llegar y controlar en qué condiciones quiere aplicar el criterio de oportunidad, podríamos tener fiscales que desampararan los derechos de las víctimas y no tener un juez que controle que tal y como lo indicó Carlos Guzmán, sobre ese tema ya ha sido amplia y resuelta la jurisprudencia internacional. También porque podría convertir un poder discrecional en un poder arbitrario al no tener un control jurisdiccional también sobre esto. Sin embargo, el permitir el control sustancial o de oportunidad a los jueces obliga a los jueces a tener políticas de persecución criminal, es decir, a darle una potestad que en los sistemas adversariales, en los sistemas acusatorios, no se vislumbra como una posibilidad. Ante ello, precisamente, estamos en una disyuntiva de cuál es el modelo correcto a seguir. Creo que necesariamente lo que tendríamos que definir específicamente a través ya sea de lo que se indique ya por la jurisprudencia de manera clara de la Sala Constitucional también, es establecer claramente cuáles van a ser considerados requisitos de oportunidad y cuáles son requisitos de legalidad. Y si se considera que el establecer la mayor conducta, la insignificancia del hecho o la pena sufrida como pena mayor sufrida en la pena natural, le corresponde analizarla también al juez al hacer el control que se le aplica a la solicitud del fiscal. Los criterios de oportunidad en nuestros países son una herramienta que merecen ser usados porque nos muestran la imposibilidad de cualquier país de perseguir todos los delitos. Sin embargo, debe contarse con una fiscalía madura y robusta que lo pueda aplicar. Deben tenerse también criterios claros respecto a la política de persecución criminal. Deben mostrarse públicamente cuáles son las políticas de persecución criminal en cada uno de los territorios de un país por parte de las fiscalías para que tengamos una aplicación cada vez más democrática de los criterios de oportunidad. Muchísimas gracias por este rato que pudimos compartir. Le dejo la palabra a nuestro moderador, a don Carlos Tiffer, y abierto a escuchar y a leer sus preguntas. Muchas gracias, don Carlos, a usted más bien por su excelente, enriquecedora, ilustrativa y además creo que muy informativa presentación. Vamos a esperar las preguntas de las personas que nos están escuchando y viendo, que son un número bastante, más de 100 personas nos están escuchando y nos están mirando. Antes de esto, me gustaría preguntarle a los dos si sobre el criterio de oportunidad o los criterios de oportunidad han tenido la oportunidad de estudiar sobre su aplicación práctica, el criterio de oportunidad, porque tengo la sospecha ante la queja generalmente de los defensores de que el Ministerio Público acusa todo, ¿verdad? Y que hay una sobre cantidad de denuncias, que la vigencia de este criterio de oportunidad es relativa en nuestros sistemas procesales.
Y consecuentemente existen casos que pueden resolverse a través del criterio de oportunidad, pero que no se utiliza precisamente tal vez por lo que mencionaba don Carlos Enrique Núñez de la falta de claridad de estas políticas de persecución del Ministerio Público. Entonces quería preguntarle tanto a don Carlos Andrés como a don Carlos Enrique, porque tenemos que aprovechar que, bueno, tenemos la participación de nuestro colega de Colombia, de ver cómo en Colombia y en comparación con Costa Rica se aplica. Si ustedes han podido explorar sobre la praxis de este instituto, no solo procesal, sino que ya vimos que trasciende más a lo procesal. Tal vez primero, en el mismo orden, Carlos Andrés. Bueno, profesor, yo hago caso como siempre. Nosotros hemos analizado un poco en Colombia cuál ha sido como el impacto del principio de oportunidad y realmente no es muy alentador la cifra. Hasta hace un par de años, el número de casos que se podían, nosotros tenemos 1.300.000 noticias criminales al año que ingresan a la fiscalía, y de esas solamente hasta hace un par de años salían por principio de oportunidad el 0.6%, y ni siquiera el 1% de casos. Luego una modificación a las reglas de trámite interno dentro de la fiscalía para el principio de oportunidad, y esa cifra subió como al 2.algo%, es decir, ya subió un poquito más, pero no es tan alentador como se pensaba cuando se construyó. Se pensó que podría ser una válvula de escape del sistema penal, pero no es así. Por eso les mencionaba el texto publicado por la Universidad Externado con el profesor Gómez Paballó, donde hacíamos un análisis de cuánto salía, por ejemplo, un caso en Japón, que en Japón va por el 45% de casos que sale por criterio de oportunidad. Yo le atribuyo esa limitada posibilidad de evacuar casos por vía de principio de oportunidad a, básicamente en Colombia, a tres razones. La primera razón es la forma como están construidas las causales. Entonces, las causales en Colombia son muy cerradas. Por ejemplo, lo que hablaba hace un momento el profesor Núñez sobre pena natural, en Colombia necesita que sea pena natural, con un límite jurídico, que sea culposo. Es decir, ahí las formas para poder evacuar casos por principio de oportunidad son muy restringidas. Cuando se trata, por ejemplo, de bienes de naturaleza colectiva, entonces te ponen unos requisitos adicionales. Creo que cuando se construyeron las causales se hicieron mucho mirando el código alemán, pero hubiera sido muy importante, por ejemplo, haber tenido en cuenta las cláusulas abiertas del código de Costa Rica, que son mucho más amplias y que permiten que por ahí ingrese una mayor cantidad de casos que uno diría, hombre, esto es injusto que este caso se lleve a juicio. Entonces, creo que está mejor redactado el Código Procesal Penal. De hecho, en algún momento en la Fiscalía se propuso hacer una modificación del Código de Procedimiento para que las causales fuesen un poco más abiertas. La segunda razón son los trámites internos, porque dentro de la Fiscalía hay una serie de requisitos, tienes que preguntarle a un grupo de personas, luego en algunos casos tienes que ir a preguntarle al fiscal general. Entonces, mientras le preguntamos a tanta gente, pues han pasado meses y la persona necesita resolver su situación jurídica. Y dice, no, sabe que llevemos este caso a juicio, que nos demoramos muchísimo haciendo este trámite, y eso desincentiva un poco la posibilidad de aplicación de principio de oportunidad. Por eso he propuesto en algunos foros que mejoremos aún más, aunque es una muy buena reglamentación la que hay, yo creo que puede ser mejorada para simplificar un poco los trámites del principio de oportunidad en Colombia. Y la tercera razón es también por un tema de desconfianza en los beneficios del principio de oportunidad. Van a decir, bueno, pero ese caso va a quedar impune. Hombre, no va a quedar impune, porque el caso, por ejemplo, puede tener una respuesta alternativa. Nosotros incorporamos, por eso es importante identificar de dónde viene cada cosa, nosotros incorporamos la reparación a los criterios de oportunidad. De hecho, por ahí vi una pregunta en el chat donde se preguntaba un poco en el tema de juvenil. Nosotros lo incorporamos dentro, cuando se trata de delitos de mediana intensidad, incorporamos la justicia restaurativa como parte del principio de oportunidad. En algunos casos, incluso algunas causales exigen que además de, por ejemplo, ser una conducta de mínima significancia, también se repare. Entonces, si nosotros logramos superar esos tres escollos, es decir, el tema reglamentario, el tema de legislativo y la confianza que podamos tener en el instituto, yo creo que esto podría mejorar un poco más
el trámite de principio de oportunidad. Entonces, eso es así. Ya en el sistema de adolescentes, pues ha tenido un poco de mejores resultados, tampoco es la maravilla, pero tal vez frente a una de las preguntas que veo que el chat le están poniendo, me referiría a ello. Entonces, no sé si el profesor Núñez va a agregar algo allí más. Bueno, tal vez en cuanto a esto del uso práctico, creo que hay otros temas que deben analizarse necesariamente, que no están en ninguna normativa y que precisamente han generado algunas problemáticas. Uno es cuál es el trámite interno, digamos. A ver, tenemos el trámite, y me refiero al caso del testigo de la corona o el imputado colaborador. ¿Cómo hacemos para regular un poco esta negociación que no está dentro del código? Pareciera ser un proceso totalmente aparte, no existe, nadie sabe cuáles son las reglas, bajo qué reglas se va a jugar este contrato, qué debe contener, cómo debe estar establecido, quién se deja el contrato, a vista de quién está el contrato, por ejemplo, quién puede ver el contrato entre un imputado y la fiscalía, si también pueden ser las otras partes. Ya tuvimos nosotros una discusión sobre eso, la Sala Constitucional determinó que no pueden verlo los otros imputados, en qué consistió la negociación con la fiscalía, pero hay una serie de temas que no están regulados ni reglamentados en ninguna parte de los criterios de oportunidad. Creo, al igual que Carlos Andrés, que hay un tema de desconfianza, no solo en cuanto al fin del proceso, a lo que pueda suceder con el proceso, sino también a las capacidades de acción por parte de la fiscalía. En el caso de Costa Rica ya tenemos una fiscalía que superó su adolescencia, ya superó sus momentos iniciales de los años 90, de finales de los 90, donde se le dio la persecución penal a manos llenas, a través incluso de esta política de persecución criminal, y aún se ve un resabio de querer todavía contar con este aval del juez y esta posibilidad de perseguir o no perseguir. No hay datos muy claros y creo que en la práctica esto ha afectado un poco. Yo trabajo en un tribunal que es el Tribunal de Flagrancias, que como saben ustedes ven algunos delitos que son de muy bajo valor de los bienes, algunos bienes sustraídos, y sin embargo en algunos casos no se aplica criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque la política de persecución criminal también permite saber que al tener los recursos para perseguir esos delitos, el Estado puede y debe perseguirlos. Ese es el principio de legalidad. Y que no resultan insignificantes en el tanto existe una vía posible para perseguirlos. Pero esto puede ser una discusión de todo un webinar que podemos tener sobre los temas de persecución penal. Pero por lo menos hasta ahí dejarlo en cuanto a la práctica, en cuanto a algunas problemáticas de la práctica. Y tenemos algunas preguntas ahí en el chat y ahí dejamos a nuestro moderador. Muchas gracias a los dos por los comentarios y por las respuestas. Efectivamente, hay una importante cantidad de preguntas. Voy a tratar de resumirlas. Una se refiere a qué opinión les merece cuando un fiscal obliga, dicen, una causa en donde hay dos imputados que ambos se sometan al criterio, aunque uno no lo quiera. Hay un abuso de la política criminal. Tal vez si damos una respuesta concreta para darle oportunidad de leer las otras preguntas. Tal vez Carlos Andrés primero y después en el mismo orden, ¿quieren la vamos a responder? Perfecto, profesor. En el punto sobre si es obligación, yo creo que no. De hecho, el punto es que esto es consensuado, donde las personas dicen, hombre, yo quiero que mi caso sea resuelto por criterio de oportunidad. Nosotros en Colombia, de hecho, tenemos un presupuesto según el cual, para poder aplicar principio de oportunidad, tiene que ser un caso donde sí hay delito. Porque si la persona dice, sí, soy inocente y quiere defender su inocencia, pues someterla a un principio de oportunidad sería también algo inadecuado, donde la persona dice, no, pero ¿por qué si yo soy inocente me van a hacer el favor de darme un principio de oportunidad? Entonces yo creo que no es una obligación, sino que hace parte de la estructura de la justicia penal por consenso. Creo que también es importante aquí indicar sobre lo que nos señalaba en esta pregunta, es muy interesante, es esa potestad de la fiscalía de decirle a uno no, digamos, yo quiero criterio de oportunidad y la fiscalía dice no, yo no voy a aplicar a usted con criterio de oportunidad hasta que el otro imputado también se someta al criterio de oportunidad. Eso se da mucho en los abreviados también, en el plea bargain, en el procedimiento abreviado, donde no es un criterio de oportunidad, por lo menos para Costa Rica, hay un tema de preacuerdos en Colombia que sí vienen muy de la mano, pero en Costa Rica no, que son figuras separadas. Pero es interesante porque es parte de la política de presión criminal. Puede que la fiscalía quiera aplicarle a los dos y si no son los dos, no le aplica a ninguno.
le cuento que no es un abuso de la política de persecución criminal. Es una potestad que tiene la fiscalía de aplicar el criterio de oportunidad. No lo tiene, no es una potestad del imputado, no es una potestad, no es un derecho del imputado, es una potestad de la fiscalía, y el juez lo que hace es revisar esa situación. Pero no, para mí no es un tema de abuso. Podría convertirse en abuso en el tanto, como les indicaba desde antes, no se empieza a reglamentar un poco la aplicación de los criterios de oportunidad. Gracias. Hay una pregunta también interesante que dice, ¿qué sucede si ese testigo de la corona al final no fue útil? ¿Podría el MP desistir de lo ofrecido? Esa pregunta se ha dado, profesor Tiffer, mucho en Colombia, por ejemplo, en casos donde el juez en la sentencia dice, bueno, yo realmente pues me trajeron un testigo que fue favorecido con un principio de oportunidad, pero no le creo. Y eso puede perfectamente pasar, pero no significa que a él le vayan a quitar sus posibilidades de principio de oportunidad. La valoración sobre el peso que puede tener un testigo para el juicio la debe haber hecho el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, antes de conceder el principio de oportunidad. Si el testigo no es relevante, pues no debió haber ofrecido, no debió haber propuesto la figura del principio de oportunidad. Si el juez no le cree, es una circunstancia que es ajena al ciudadano que decidió someterse a un principio de oportunidad, servir como testigo, y ya es un tema de valoración probatoria que le excede a él. O lo que ha pasado incluso, profesor Tiffer, aquí en Colombia, que por ejemplo, las personas que, contra las cuales va a declarar aceptan los cargos o simplemente les prescribe la acción penal o por alguna razón fallecen. En esos casos tampoco habría lugar a decir que no se le puede conceder principio de oportunidad. Se le debe conceder porque él, su compromiso fue servir como testigo y él estuvo firme a cumplir el compromiso, sin embargo, por causas exógenas a él, no los pudo cumplir. Sobre este punto, el Código Procesal Penal de Costa Rica contradice a don Carlos Guzmán, pero aquí en Costa Rica, aquí son más rigurosos, más fuertes en ese tema. Digamos, le dan más esta potestad a la Fiscalía porque dice precisamente el artículo 23 del Código Procesal Penal, si la colaboración del sujeto o la sentencia, oigan esto, qué fuerte, si la colaboración del sujeto o la sentencia no satisfacen las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, para hablar en términos internacionales de órgano persecutor, deberá solicitar al tribunal que ordene reanudar el procedimiento. Este va a ser un debate, va a tener que haber un debate en el cual la Fiscalía le va a decir, mira, a mí no me satisfizo lo que dijo ahí, la sentencia no me fue favorable, al final no colaboró en nada, no quiso decir nada, no habló bien, no dijo todo lo que yo quería que dijera, por lo tanto quiero que se reanuden los procedimientos. Por su parte, el otro sujeto, el defensor, saldrá, sacará su contrato y dirá, en este contrato que firmamos usted y yo no venía todo eso así. Eso va a ser parte de una audiencia que es la segunda parte de la audiencia de control del dictado del sobreseimiento definitivo o, por el contrario, de la reanudación de los procesos. Pero claro que hay ahí un tema que me parece a mí muy complicado de qué le parece satisfactorio a la fiscalía o no y qué pasa con una apelación, porque dice acá que esto va a suceder hasta, dice, se suspenderá, se mantendrá 15 días después de la firmeza de la sentencia. O sea, tenemos que superar la apelación y la casación en el caso de Costa Rica y pasar 15 días después de que se superen todos los recursos para que por fin vean si me van a sobreseer o no. Y puede ser que al final de todo eso la fiscalía diga, ¿sabe qué? No me es satisfactorio, vamos a abrirle el proceso penal según como está en este artículo, que me parece sumamente interesante para responder esa pregunta. Don Carlos. Incluso profesor Núñez, ¿no satisfacen a quién? Porque si aquí dice, no satisface la expectativa. ¿De quién? ¿Del Ministerio Público Fiscal o del juez? O, por ejemplo, ¿qué tal que el juez sí condene, pero el fiscal diga, no, realmente, es que usted en el testimonio, como dudó, aunque lo condenaron a otras personas, su testimonio, pues, no me sentí feliz con su testimonio porque usted no miró suficientemente al juez o porque en su momento no lloró como le pedí que llorara. No sé, yo creo que ese criterio de valoración también debe ser como mirado en perspectiva también de protección hacia el ciudadano que se expone. Bueno, otra pregunta que la encuentro interesante también dice, ¿cómo afecta el criterio de oportunidad cuando también hay responsabilidad civil del imputado? Buenísima pregunta. Ese tema nosotros lo tenemos incorporado, tenemos algunas causales donde se incorpora la reparación como un presupuesto
para poder acceder al principio de oportunidad. Y tenemos causales donde no está claro, pero por vía jurisprudencial se ha dicho que los intereses de la víctima deben ser considerados. Lo mismo, ¿qué es ser considerado? Pues que lo tengan en cuenta, pero no dice nada más. Entonces, en Colombia, la Corte Constitucional, en sentencia C516 de 2007, pues sostuvo que era importante escuchar a la víctima allí. Lo que se ha propuesto es que la víctima estaría habilitada para, después de un principio de oportunidad, generar un proceso de responsabilidad civil, en este caso extracontractual, contra las personas que tuvieron alguna repercusión por su conducta delictiva en cuanto a daños. Y hay otras voces minoritarias que dicen que se puede iniciar un incidente de reparación integral luego de concedido un principio de oportunidad por los efectos que tiene, que se asimilan a los de una sentencia, pero es una tesis también minoritaria. No sé en Costa Rica, profesor Núñez, cómo funciona. Sobre ese punto, Costa Rica no tiene la reparación a la víctima como parte de requisito, aplicación de criterio de oportunidad. Sin embargo, cuando existen cuestiones relacionadas a temas civiles, sí hemos sido claros en decir que hay cuestiones que al dictarse un sobreseimiento definitivo, que es la resolución que continuaría después de la aplicación de criterio de oportunidad, en esos casos puede acudir a la vía civil al cobro y ver de qué manera puede hacer ese cobro por la vía civil. Pero eso sería un proceso distinto al penal ya. En ese momento el proceso penal se desliga y al morir el proceso penal no muere la acción civil, sino que puede seguir persiguiéndose en la otra vía, en una vía civil. Realmente hay una cantidad de preguntas muy, muy interesantes. Me encantaría leerlas todas y que las pudiéramos aquí explicar. Yo creo que al final cada uno de los expositores, tanto Carlos Ricardo como Carlos Andrés, van a dejar las direcciones electrónicas de contacto. Entonces, las personas que amablemente nos han hecho preguntas van a disculpar si no las vamos a poder leer todas, pero se las podrían enviar directamente a ellos. De todos modos, vamos a leer una más, vamos a leer. Dice esta pregunta. Quisiera conocer su opinión acerca de la privacidad del convenio, si debe conocerlo la defensa de previo al inicio del juicio o no. La privacidad del convenio, no pesco el sentido de la pregunta. Tal vez... Guzmán, se refiere, me parece a mí, Guzmán, hay un convenio que firma la Fiscalía con el testigo de la corona. Este convenio, este contrato, es un contrato privado, por así decirlo, y se guarda en caja fuerte, cada quien se lleva su copia, y el tema es si la defensa del otro imputado, el que está siendo entregado, por así decirlo, tiene derecho o no a ver ese contrato antes de ir a juicio. Ese creo que es la pregunta. Si pueden ver ese convenio que se firmó entre fiscal e imputado, testigo arrepentido, como le quieran llamar, que es este colaborador, si puede verlo la defensa del otro imputado antes de la celebración del juicio. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo funciona en Colombia tal vez? Y después comento qué es lo que sucede acá. Sí, a ver, nosotros no tenemos una regla tan clara ni del Código de Procedimiento Penal ni en los lineamientos de la Fiscalía, la resolución 4155 de 2017. No tenemos esos lineamientos tan claros porque básicamente lo que se discute cuando se va a suspender el procedimiento interrumpirlo, para que el otro declare, para que la persona declare, eso se hace en una audiencia pública. Pues cualquier persona puede ir a escuchar la audiencia pública a través de la cual le van a suspender el procedimiento o interrumpirlo para que pueda esta persona declarar. Entonces, en ese orden, no hay ninguna reserva que se conozca cuáles fueron los términos. De hecho, lo que nosotros procuramos es que esto sea abierto, que una vez acudamos a televisión, claro, los diálogos previos pueden ser privados y no tienen, dice la reglamentación, no tienen ningún efecto. Pero cuando acude ante el juez, pues esto se debate en una audiencia pública y la gente puede saber por qué razón a alguien que está siendo investigado por un delito, qué sé yo, de corrupción, no lo vamos a seguir investigando como colombianos, como Estado colombiano lo vamos a seguir investigando. ¿Cuáles son esas razones que lo justifican? Y de hecho, esto creo que debe ser además conocido por la defensa, pero es una convicción personal, obviamente no sé en Costa Rica cómo funciona, pero creo que eso sí debe ser conocido porque uno de los puntos como defensor del otro imputado que yo debo abordar es necesariamente si usted como testigo va a obtener algún beneficio frente a la declaración que está dando el día de hoy.
y yo tengo que saber qué beneficios son los que usted va a tener, porque ese con toda seguridad va a ser un tema que yo en un contrainterrogatorio voy a tener que abordar. En un contra con toda seguridad voy a decirle, venga, es cierto que usted por esta declaración va a obtener un beneficio, y cierto que por este beneficio usted va a obtener esta consecuencia jurídica. Entonces yo creo que la restricción, por lo menos en Colombia, no está tan clara tal vez como sucede en Costa Rica. En Costa Rica tampoco es tan clara. En Costa Rica no está definido en el código a dónde queda este convenio ni cómo hacer. Por eso es que yo decía que debía reglamentarse de mejor manera, no a través de los códigos, sino tal vez a través de circulares internas de la Fiscalía, cómo van a manejar ese tema. Pero por lo menos, tengo entendido que este voto 2662 del 2001 de la Sala Constitucional, en este voto creo que se aborda algo sobre el convenio. Tengo entendido, si no me falla la memoria, que ahí se aborda algo en la Sala Constitucional sobre el convenio entre, o déjeme pensar si más bien, no, perdón, el del 2001, no, perdón, disculpen, 12090 del 2009, 12090 del 2009, aborda algo respecto a este convenio e indica que es privado entre imputado colaborador y el juez, ¿verdad? Y que el otro no tiene la opción de pedirle al juez que le muestre ese convenio. Está cerrado totalmente y ese convenio se abre únicamente ante el juez, que va a analizar si fue una ayuda suficiente para la fiscalía lo que brindó, de acuerdo a estos dos contratos que se van a establecer ante el juez de garantías, pero con posterioridad al juicio oral. Gracias a los dos. Bueno, hay una serie de preguntas muy interesantes, como les decía, sobre crimen organizado, criterio de oportunidad. También hay otra, yo creo que ustedes también las están viendo, las preguntas. Entonces se me ocurre, hay otra pregunta también que la encuentro muy interesante sobre el tema del abuso de este instituto, ¿verdad? Y las prácticas que podrían realizarse. Creo que la idea es pues que ustedes hagan un cierre, tal vez de unos 2-3 minutos como máximo, para yo posteriormente clausurar la actividad. Y entonces, si ustedes se quieren referir a alguna de esas preguntas o algún otro aspecto que ustedes consideren importante y que no se han referido anteriormente, tendrían de 2-3 minutos para concluir. Profesor Tiffer, muchas gracias. Voy a referirme a la de responsabilidad penal juvenil, porque aunque no tengo ni idea cómo funciona exactamente el procedimiento juvenil en Costa Rica, sí me aviento a lanzar algo desde la perspectiva de la lógica del sistema de adolescentes. La pregunta es cómo funciona el tema de justicia restaurativa en la ley de responsabilidad penal para adolescentes. Creo que la leí por allí de alguna compañera, y además veo por ahí al profesor Héctor Carrión, con quien tendremos también la oportunidad en otro escenario de hablar un poco más de esos temas para México y para Colombia. En el sistema de responsabilidad penal juvenil, al revisar, por ejemplo, la ley 7576 en Costa Rica, lo que uno encuentra es que están específicamente regulados en los artículos 62 y 69 la posibilidad de conciliar y que esa conciliación extinga la acción penal. Yo sé que en el Código Procesal Penal, particularmente, creo que es el 70 y algo, dice que la conciliación solamente puede tener lugar hasta antes de instalación del juicio oral. Mi lectura es que, mi lectura como extranjero, como una persona que es muy ignorante de las legislaciones en Costa Rica, es que esas reglas del Código de Procedimiento Penal no son automáticamente aplicables a la Ley de Procedimiento Juvenil, básicamente porque, primero, tiene unas reglas de especialidad y, sobre todo, porque algo que señalaba con mucha claridad el profesor Tiffer es la desjudicialización, la descriminalización y, sobre todo, la diversificación de procedimientos que deben buscar salidas alternas a la punición de las conductas en el caso de adolescentes. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, los códigos alemanes, se señala que el principio de oportunidad es un criterio fundante del sistema de responsabilidad para adolescentes, según el cual el fiscal debe argumentar al momento de llevar el caso a juicio por qué decide llevarlo a juicio y por qué no aplicó principio de oportunidad. Mejor dicho, la primera pregunta es, ¿usted a qué vino si pudo aplicar el principio de oportunidad? Como en Costa Rica se saca la reparación o la conciliación o la justicia restaurativa del eje del principio de oportunidad, pero de todas formas es una manera de sacar al adolescente del sistema de esa judicialización, de ese sometimiento de la criminalización, yo creo que debe leerse de una forma mucho más amplia. Entonces, a la pregunta es, ¿en qué momento? Yo creo que puede aplicarse en cualquier momento del procedimiento, diría, arriesgándome a decir alguna barbaridad,
diría que en el proceso de adolescentes se debería aplicar la justicia restaurativa, incluso hasta el momento en que se vaya a proferir el fallo de condena, o incluso, diría uno, con posterioridad a él, sin que obviamente se encuentre ejecutoriado. Pero debe leerse siempre con mayor amplitud cualquier salida alterna a la criminalización del sistema de adolescentes. Y bueno, entonces, como esta es mi última intervención, pues nuevamente agradecer al profesor Carlos Tiffer. Me da mucho gusto volvérmelo a encontrar por aquí en este escenario. El profesor Carlos Enrique Núñez, mi respeto por su labor como juez en Costa Rica, y al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, pues toda la gratitud por este espacio, y espero que en una próxima oportunidad nos podamos encontrar. Ya por ahí les dejé mis datos, así que cualquier otra pregunta quedamos muy atentos, y nuevamente muchísimas gracias. Entonces, profesor Carlos Núñez, sigue usted ahí con su pregunta. Muchas gracias, y bueno, ya me corresponde a mí el cierre en este par de minutitos ya de esto. Yo quisiera, hay algunas preguntas por acá, pero me gustaría hacer un cierre respecto a la gran responsabilidad que hay detrás de los criterios de oportunidad, del principio de oportunidad, y esto que nos mencionan en las preguntas del abuso que podría haber detrás de la aplicación del criterio de oportunidad. Yo puedo indicar a grandes rasgos, y hay algunos números interesantes en los anuarios judiciales, de lo poco que se aplica más bien el criterio de oportunidad en Costa Rica todavía como para llegar a pensar que hay un abuso en él. La pregunta de cómo hacer para evitar el abuso de este instituto sin tener que trasladar al juez la política de persecución criminal, yo creo que hay una necesidad de un fortalecimiento de las fiscalías, y quiero que no se malinterprete el decir mío, no es que hay que hacer fiscalías fuertes desde el punto de vista de persecución a toda costa, no. El fortalecimiento que debe darse es a través de capacitaciones, un fortalecimiento democrático de cuál es su labor dentro de este sistema que estamos teniendo, para que sean cada vez más responsables y responsabilizados de todo esto, porque de ellos está dependiendo la persecución penal de las personas de un país. Así es que yo creo que la única forma de hacerlo es dándole en el clavo a el fortalecimiento de las fiscalías, para así evitar este eterno cargamento que hemos tenido a través del tiempo de, ante la debilidad de la fiscalía, mejor que existe el juez que venga a decir a la fiscalía qué tiene que hacer. Yo creo que tenemos que superar ese discurso, y no sé si estamos todavía preparados para hacerlo. Creo que será poco a poco que lleguemos a ese punto donde el criterio oportunidad sea la expresión total de la política de persecución criminal de las fiscalías en Latinoamérica. Muchísimas gracias, don Carlos, por moderar esta mesa, este espacio. Un saludo al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un verdadero gusto a quienes nos estuvieron siguiendo, más de 110 personas, más de 115 personas que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Invitarlos también a que nos sigan. Todavía hay más conferencias, y le deseo la palabra entonces a nuestro moderador para hacer el cierre de esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Al contrario, más bien, muchas gracias a ustedes dos, a Carlos Ricardo y a Carlos Andrés, por darnos esta excelente oportunidad para compartir de un tema que ustedes ya, pues ya vieron la riqueza del tema, vieron la complejidad también del tema, y vieron las diferentes aristas que están involucradas dentro de un tema como los criterios de oportunidad. Creo que hay más preguntas que respuestas. Me parece que es un instituto procesal que creo que puede dar más para mejorar nuestro sistema de justicia penal, sobre todo para convertir nuestro sistema de justicia penal en sistemas de justicia más eficientes, porque una de las bases sobre las cuales descansa este principio de oportunidad es precisamente la búsqueda de la eficiencia ante la imposibilidad que tiene cualquier sistema de dar respuesta a toda la criminalidad. Hemos repasado el origen del principio de oportunidad. Hemos visto también su desarrollo legislativo, lo mismo que también todo el tema del control y el análisis que tiene que hacer el juez, y las implicaciones que tiene este principio a la hora
de la aplicación, y lo hemos visto también de una manera metodológica muy interesante y que a mí me gusta mucho, que es la comparación. Hemos comparado el sistema costarricense con el sistema colombiano, países hermanos, países cercanos, y creo que a veces, a pesar de lo común, lo cercano, la gran trayectoria histórica y cultural que nos une con todos los países de América Latina, es poco lo que sabemos de lo que se hace en países cercanos. De ahí que le agradezco doblemente al doctor Carlos Andrés Guzmán por su participación, por también ayudarnos a comprender mejor no solamente el sistema colombiano, sino nuestro sistema. Es interesante que uno conoce mejor su sistema cuando escucha la aplicación de otro sistema. Y a mi colega y amigo Carlos Enrique Núñez Núñez, un brillante abogado, además que tiene una gran trayectoria, ha sido fiscal, ha sido también capacitador, ahora juez, de tal forma que una voz es muy autorizada, hemos tenido esta tarde para tratar este tema. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos escucharon, que nos miraron en esta noche, invitarlos a que participen en las próximas conferencias virtuales de derecho penal, de derecho procesal penal y de derecho penal juvenil. Agradecer también al Colegio de Abogados y a todo su personal y a todo su equipo, quien hace posible, gracias a la ayuda que nos brinda, que la Comisión de Derecho Penal pueda mantener por este medio sus actividades académicas. Damos por terminada nuestra actividad. Y nuevamente, muchas gracias y que tengan muy buenas noches.